Hola niños, ¿cómo están? Habla la tía Pame. Hoy ejercitaremos nuestro lenguaje. Nuestro proyecto es multiculturalidad. El núcleo es lenguaje verbal y nuestro objetivo es manifestar interés por descubrir el contenido y algunos propósitos de diferentes textos escritos, manipulando, explorando, realizando descripciones y conjeturas a través del contacto cotidiano con alguno de ellos o el uso de tics. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy aprenderemos a conocer diferentes banderas y vestimentas de culturas de países que forman parte de nuestro querido Chile. Y para esto es necesario estar muy atento para escuchar lo que se preguntará. ¿Saben, niños? Las personas, países y pueblos tenemos distintas formas de ser. Diferentes idiomas, creencias, costumbres y valores. Debemos ser muy respetuosos de las diferentes culturas. Ahora vamos a ver diferentes países con sus banderas y vestimentas que forman parte de nuestro querido Chile. Empezaremos viendo Chile. Esta es nuestra bandera chilena. Representa el color blanco, la cordillera de los Andes, el azul, el mar y el cielo, el rojo, la sangre de los héroes de diferentes batallas. Además, tiene una estrella blanca. Su vestimenta, la mujer ocupa una chaqueta corta de bolero con una blusa blanca, falda larga, botas y lleva una faja y un sombrero. El hombre también lleva un sombrero, tiene una manta, pantalón y usa zapatos con espuelas. Nuestro segundo país es Perú. La bandera peruana representa el color rojo, la sangre de los héroes en batalla. El blanco significa la paz, justicia y libertad. Su vestimenta, las mujeres ocupan ponchos, vestidos y mantas hechas a mano, igual que los hombres. Usan sombreros. Las mujeres suelen usar paños en los hombros de tela. Los hombres usan pantalones de tela, poncho y manta, y también ocupan gorro. El tercer país es Venezuela. La bandera de Venezuela representa el color amarillo, símbolo de las riquezas del país y del sol. El azul, el mar, ríos y lagos. Y el rojo, la sangre de los héroes en batallas. La vestimenta de la mujer es muy colorido. Usa una polera con cuello redondo y falda hasta los tobillos. El hombre ocupa camisa y pantalón muy cómodos y además ocupa un gorro. El cuarto país es Colombia. Su bandera representa el color amarillo, la riqueza del suelo colombiano, el sol o fuente de luz. El azul representa el cielo, ríos y océanos. El color rojo representa los héroes que estuvieron en batallas. Su vestimenta, la mujer ocupa una blusa blanca y falda de color negro, con muchos encajes. En su cabeza ocupa un paño de color rojo. El hombre usa sombreros con cinta negra, ocupa una camisa blanca y un pantalón negro. Y el último país que vamos a ver es Haití. Su bandera está compuesta por dos franjas,
una de color azul y la otra de color rojo. En el centro hay una figura que es un escudo nacional. La vestimenta, la mujer usa vestidos que brillan con muchos colores. El hombre ocupa una camisa y pantalón y lo ocupan en cualquier momento su vestimenta. Muy bien. Ahora vamos a ver qué nos dice, qué nos pregunta este niño. ¿Cuál de estas banderas representa el color blanco de la cordillera de los Andes? El azul del cielo y el mar. El rojo de la sangre de los héroes en batallas. Además, tiene una estrella. ¿Cuál será, niños? ¡Excelente! Muy bien. Ahora sigamos. Veamos qué nos pregunta esta niñita. ¿Cuál de estas vestimentas es muy colorida y con flores? Usa polera con cuello redondo y una falda hasta el tobillo. Muy bien. Ahora veamos qué nos dice este niñito. A ver qué nos preguntará. ¿Cuál de estas banderas está compuesta por dos franjas, una de color azul y otra de color rojo? Además, tiene en el centro el escudo nacional de armas. ¿Cuál será, niños? Veamos. ¡Excelente! Muy bien. Ahora veamos qué nos dice esta niñita. ¿Qué preguntará? ¿Cuál de estas vestimentas se compone por ropa hecha a mano? Usa poncho o manta y también un gorro. ¿Cuál será? ¡Excelente! Muy bien. Ahora, veamos qué nos pregunta este niño. ¿Cuál de estas banderas representa el color amarillo que significa el sol como fuente de luz y riqueza del suelo? Y el azul del cielo y océanos. ¿Cuál será? Lo hiciste muy bien. Muchas felicitaciones. Excelente.